Hello, hello, happy Thursday. Hi. Hi. Me encantan sus rosados, me encantan. I love them, pink. Hi, teacher. Hi, Jaime. Hi, Ricardo. Hi, Medardo. Hi, Jaime. Hi, teacher. I have so many names. Hi, teacher. Jaime Orlando, Jaime Antonio. I have so many names, different names. Hello, hello, happy Thursday. So today, pupusa Thursday, frijolitos Thursday, ¿qué es? What are you going to eat? ¿Qué van a comer? Cuéntenme. What are you going to have for dinner? Nada, no van a cenar. No, teacher. Oh. Estamos a dieta. No, pupusa Thursday. Debería ser pupusa Thursday. Okay. Pupusas. Oh, yeah, delicious. Okay. Okay. Bueno, quiero ver. Bueno, no se han conectado todos. We're just going to give them a couple of minutes. Mientras se conectan todos, vi por ahí en WhatsApp que estuvieron haciendo su tarea. Qué bueno. Examples with the verb be, and that was good. Like, I am a teacher. Por ahí vi a alguien que también que puso I'm a teacher, o sus profesiones. That was good. I like your examples. Y por ahí les mandé también un video, right? ¿Lo vieron? Did you watch it? About the apostrophe S con Miss Lucy. Okay, so, espera que entren más, pero tengo más ejercicios que vamos a copiar para, y vamos a practicar ahorita que ustedes están conectados, para los que sí están conectados, veamos. This one is today. Are you able to see it? ¿Lo pueden ver? Can you see it? Yes. Ok, pero no vean este no, este es el que quiero que vean. Ok, quiero... Sí, bueno, que hagan su propio ejemplo para cada uno de los que tengo acá para que empecemos a hacer el me, myself, and I. Okay, so, for example, my first name is Beatriz, okay? My second name is María, mi segundo nombre. My first last name is Salaverría. My second last name is Cruz. My favorite color is yellow. Si se fijan, casi que la estructura es igual porque va a ser información sobre mí. Ok. Ustedes tienen que poner información sobre ustedes. My favorite animal is the panda. Ok. Or the. What's the other one? De Australia, el que estaba. Oh, se me ha olvidado. También me encanta. Que se agarren los árboles. El de Australia. I forgot the name in English. Koala. Koala, thank you. Yes, my favorite animal is the koala or the panda. My favorite pet, big dogs. Me encantan los perros grandes. I don't know why. I love como los pastores alemanes, the shepherd, the German shepherds. My favorite type of music, 90s, super 90s. My favorite song, All for Love. They Color Me Bad. My favorite band, New Kids on the Block. Para que vean que por ahí va en los 90s, 80s. My favorite type of food, pork. Todo lo que tenga que ver con cerdo. Pork es cerdo. Ok, pues puede decir beef, que es carne, or chicken, ok. Or fast food, hamburgers, pizza, Mexican food, Chinese food, etc. Pupusas. My favorite fruit, mango. My favorite vegetable, potato. My favorite place in El Salvador, the countryside, okay? Todo lo que es fuera de la ciudad, okay? Is the country, se llama en inglés, the countryside. My favorite movie, Freedom Riders. El diario de los escritores, diario de los escritores, creo, I don't know in Spanish cómo se llama, pero algo así. Se llama Escritores de Libertad, creo que se llama. Escritores de Libertad, tendría que ser una película de maestros. Yes, Escritores de Libertad. My favorite series, Beverly Hills 90210, super 90, creo que nadie la conoce de los que están aquí, o si la conocen. No, ok. Super old, super, super old. así como los picapiedras, kind of old.
And then like that. So, no terminé de llenarlo porque la idea era que ustedes pues copiaran los primeros más que todo. Entonces, quiero conocer un poquito de ustedes. Les voy a dar un par de minutos mientras los demás se conectan. Y mientras lo hacen, mientras lo copian, quiero platicar con ustedes. Disculpe, ¿ese es los primeros o hay más arriba? No, esos son los primeros. Acá. Ok, copian, gracias. Para que lo copien mientras les cuento. Y así aprovechamos el tiempo porque solo tenemos una horita. Tuve un problemita el día de ayer o antier o el primer día, porque es como ven que mi clase es súper dinámica al proyectar muchos recursos en internet. Ustedes vieron que estuve con YouTube, estuve con Quizzes, con Kahoot, con Miss Lucy, etc. Entonces, el inglés corporativo tiene un canal. Entonces, ese canal, ustedes saben que cuando ustedes tienen un canal en YouTube, si usted publica algo que tiene derechos de autor, pueden banear o cerrar su canal de YouTube. Entonces, el video que yo publiqué ayer, bueno, a mí me aparece, yo no sé si ustedes pudieron accesar a él, a mí sí me aparece, pero al parecer les llegó una alerta de inglés corporativo de que estaba baneado, estaba, cancelaron. Entonces, vamos a cambiar la dinámica. Ya no voy a sacar nada en vivo, sino que todo lo que, porque no quiero cambiar mi metodología dinámica debido a eso. Entonces, todo lo que vayamos a hacer ejercicios interactivos o todo lo que ustedes tengan que ver como videos, lo vamos a tener que hacer no dentro de esa pantalla conmigo, sino que les voy a mandar los links directamente a WhatsApp. Entonces, todo lo vamos a hacer por ahí porque ya no voy a poder publicar nada, para evitar problemas de derechos de autor a un futuro. Así que las disculpas del caso, porque va, a partir de ahora va a cambiar la dinámica en cuanto a eso. Entonces voy a, ahí tengo un plan B, C, D, F, para poder seguir teniendo la clase así de dinámica, pero de otra manera, ¿ok? Así es que sí, todo va a ser por WhatsApp, para evitar proyectar en la pantalla acá y que pues el canal se vea afectado y pues nos metamos en problemas ahí con los derechos de autor. Así que eso les quería comentar mientras estaban llenando su Me, Myself and I. Entonces, ¿quién comienza? Medardo ya lo llenó, ya lo vi, ya terminó. José Samuel ya terminó también. Quiero ver. Todavía no, teacher. Ah, ok. Veamos por acá. Elisa ya terminó. No, finish, not finish. Gaby? No, Gaby, not yet. Okay. Karen Yvette, finish? Not yet. Okay. Juliana, finished? No, teacher. Okay. Well, then again, I want you to practice. Vamos a hacer la práctica oral porque eso es lo que me interesa que hagan, okay? My first name is. El que termine primero me puede levantar la mano y va a participar. No nos podemos hacer todos, pero por lo menos eso. Y para aquellos que quieran y no logren participar, ahí les están levantando la mano a Elisa. Los que quieran participar, if you want to participate, me pueden mandar notas de voz también, ¿ok? Me pueden mandar la nota de voz practicando para que todos estén en mute, ¿ok? Ok, Jai, no, Orlando, usted puede ser el primero, dele. Yo con esto suyo. Ay, mi Orlando, ¿está en mute? No le escucho. Fíjese que se fue el wifi ahorita y no escuché lo último, en detalle cómo lo que íbamos a hacer ahí. Ah, ok, que si no lo practican acá ahorita conmigo, face to face, me pueden mandar notas de voz para yo escucharlos, para que ustedes practiquen. Entonces, ¿qué es la idea? Que ustedes lo puedan pronunciar. My first name, intenten leerlo. My first name is, my second name is... Ok, my last name is. Uh-huh. La idea es que ustedes lo practiquen. Sí, está bien. Solo si fuera uno que lo enviara ahí. Para que pueda. Espérate, ¿cómo va a terminar esto? Espéreme, permítame. Perdón, ajá, ¿me decía? No le escuché, Jaime Orlando, perdón.
disculpe, teacher, este, lo único que le decía que si lo puede enviar ahí, a nosotros también nos haría de mucha utilidad. Ah, para ok, poder practicarlo ahí en varias áreas ahí. Ok, sí, ya se los envío. Ok. Si quieren agregar otras cosas, esas eran como ideas que se me vinieron, pero pueden agregar otras cosas. Ok, the idea es conocer un poquito de ustedes. Ok, about you. Estamos usando posesivos, si se fijan, porque todo es my. Ok, y luego información sobre ustedes, claro. Okay. Teacher, yes. Si yo quisiera participar, necesito escribirlo, puedo ir leyendo y rellenando con mi información. Claro, lo puede ir leyendo. Si me quiere, empecemos, dele. Ok, my first name is Juliana, my second name is Vergeli, my first name, this is a nickname. No, third name es tercer nombre, pero no aplica para la mayoría, solo para aquellos que tengan como un tercer nombre. Mm-hmm. Ok, my first last name is Salaverria. Sorry. My first last name is Martinez. My second last name is Martinez. My family name is Martinez. My favorite color is green. My favorite animal is a lion. My favorite pet is a cat. My favorite type of music is romantic. My favorite song, I don't have. Okay. My favorite type of food is, how do you say picante? Spicy. 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 My favorite type of food is spicy. My favorite fruit is, wow. Ah, lo dejen que pensar. You're thinking. Good job. Okay. It's a mamones, zapote. Mamey. Okay. Mamey. My favorite vegetable is avocado. My favorite place in the Salvador is the Tunco Beach. Okay. My favorite movie is. How do you say Conde de Montecristo? Ah, okay. It's the Count of Montecristo. That's how it's called. Uh-huh. The Count. Count. Mm-hmm. Count of Montecristo. Mm-hmm. The Count of Montecristo. My favorite serie is Criminal Minds. My favorite actor is George Clooney. Okay. My favorite actress is Jennifer Aniston. My favorite drink snack is how do you say semillas? Ah, okay. Seeds, dried. Porque son secas, porque hay semillas que no son tan secas. So you call them dried seeds, like this, dried seeds. Okay. Seeds. Okay. Ay, perdón, me equivoqué. Dry seeds. Perdón, tengo dislexia. I'm sorry. Yeah, I do. Okay, my favorite drink is coffee. My favorite book is Harry Potter. My favorite social media is Twitter. Excellent. Very good. Thank you, Juliana. Okay, good job. Now, solo para todos, porque para que la repitamos y podamos pronunciarla mejor. Aquí escribí un par de las cosas que le escuché a Juliana, pero esto va para todos. Por ejemplo, vegetales, decimos, ahí se le puse la pronunciación a la par. Vegetable. Ahí pronúncialo conmigo y remédeme. Vegetable. There you go, vegetable. Serie in English is Siri. Y si usted ve que como que de repente hay una tilde imaginaria, dibújesela ahí, ¿ok? Dibújesela como en Siri, por ejemplo, Siri, ¿ok? Siri. Vegetable, como de vegetable. Vegetable. Very good. Y la otra fue favorite, it's favorite. Favorite.
pero creo que lo voy a escribir diferente. Favorite, like this. Favorite. Las palabras largas en inglés they shrink, las reducimos. Ok, usualmente, por ejemplo, chocolate, no decimos chocolate, sino que decimos chocolate. Por ejemplo, chocolate, no decimos chocolate, sino que decimos como de cha de chancleta, clet. Chocolate. Cha, no, solo cha de chancleta y clet. Chocolate. Cha, chocolate. Ajá. So, lo escribo aquí. Chocolate, it would be chocolate. Like this. Chocolate. Chocolate. Ok, very good, very good. ¿Quién más quiere participar? Yo. Go ahead. Okay. Yo. Dime. Pero me preguntan. No es tan buena. ¿Quién habla? Ok, me da dos. Perdón, una pregunta antes, nada más. Dime, Francisco. Yo recuerdo que a usted había comentado que la pronunciación del Salvador es de Salvoran, algo así, ¿no? Salvadorian, algo así se escribía, no recuerdo muy bien. Salvador. Eso. Ajá, eso. Okay. Yes, Belardo. Okay. My first name. Solo quería corroborar algo, no sé si será así. Los nombres propios se mencionan normal, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, sí, no cambia. Por ejemplo, ni los nombres de monumentos. O sea, no podemos decir the savior of the world, al salvador del mundo, por ejemplo. Entonces, solo le cambiamos a inglés el monumento. Entonces, pero hay lugares que ya acá se conocen, no es aceptable, pero no es lo correcto. Como por ejemplo, lo que hablábamos de the Tunco, ¿vea? El Tunco no podemos decir the Pork Beach, porque Pork o the Pig Beach, ¿vea? Entonces se queda el Tunco Beach. Y podemos decir, ajá, o just el Tunco. Thank you, José Víctor. Ok, Bernardo, perdón. Ok, ahora sí. My first name is Medardo, my second name is Antonio, my third last name is Luna, my second last name is Guevara, my family name is Luna, my favorite color is green, my favorite animal is the cat, my favorite pet is the dog, and my favorite style of music is romantic music, my favorite song is Enough, my favorite band is Lynn Monsey, and my favorite type of food is pizza. My favorite fruit is banana, and my favorite vegetable is potato too. And my favorite place in El Salvador is Alegría. And my favorite movie is Amor de Calendario. And my favorite series is Scream Queens. And my favorite actor is Adam Sandler. And my favorite actress is Emma Watson. And my favorite snack, what is It's not. Como los gustitos, las galletas chiquis. So that's a snack. The jerky. The jerky's. Oh, jerky. My favorite, okay. Yeah. And my favorite drink is Coca-Cola. My favorite boot is 3 metros sobre el cielo. And my favorite social media is Instagram. Okay, very good. Okay. Wow, the book. Wow, pensé que la película también, pero the book is a very good book. That's true. Thank you. Now, remember, first, y esto creo que sí lo escribí arriba, en vez de I, es E. So, no es first, sino que es E, first. Palabritas que tenemos que pronunciar, y ahí en silencio quiero que todos lo pronuncien ahorita. First. La otra es favorite. La otra era vegetable, que es vegetal. Vegetable. Okay. Y Siri. Okay. So we have first, vegetable, Siri, and favorite. Okay. So we pronounce it very. Okay. Very good. Bueno. Hicimos dos, yo sé que es porque se nos va el tiempo rapidito, pero quiero que me manden notas de voz. Ya regreso con algunos y nos queda chance al final para que me sigan contando sobre ustedes. Y les voy a mandar un link ahorita que necesito que vean. Ok,
Entonces, voy a dejar de compartir acá y se los mando ahorita. Y que tomen nota porque, y tengan a la mano, si se lo saben, qué bueno, su número de DUI. Por cierto, el lunes vamos a jugar bingo. Y antes de que se me olvide, por eso lo dibujé acá. Van a dibujar un cartoncito, así como ese que tengo acá, en su cuaderno, ¿ok? Pueden ser números entre el 1 y el 90, porque vamos a jugar bingo. Entonces, lo hacen en su cuaderno y vamos a jugar. Y yo les voy a contar el lunes cómo es la dinámica. Solo les digo que hagan su cartoncito de bingo, porque es para practicar los números, ¿ok? That's for Monday, para el lunes, así que tienen tarea por ahí. Ok, les mando el link para que todos puedan ver el siguiente video y tomen notas sobre, sobre los números, about the numbers, ok? Let me just get the link really quick and I will send it to WhatsApp. In this moment. Please take notes, okay? Take notes. And make the repetition. Es importante que también hagan la repetición, okay? Acerca de esto. Okay? Se los comparto. Me levantan la mano cuando ya lo hayan terminado. Una preguntita y van a disculpar. Era en la penúltima era My Poverty Street, ¿no? O me habré comido alguna letra. Gracias.
Okay. Let's pause the video, please. Creo que les escribí por ahí. Let's pause the video for a couple of minutes. It's a very long video, I know. Lo siento, right? It's very long, pero es bien explanatory. It explains a lot. Explica muchísimo. Pero quiero que practiquemos los números. Y esto, si no terminaron de ver el video, que probablemente no, lo tienen que hacer de tarea porque cubre muchísimos números. No solo quiero que vean del 1 al 10, sino que la pronunciación de todos hasta el 1000. Ok, o 1,000,000 en todo caso. So, I need you to do this exercise right now. Necesito que hagan este ejercicio ahorita so we can practice the numbers together. For example, important, my DUI number is, aprendérselo, my cell phone number is, okay, my DUI number, mi número de DUI, 00398505-5. Vocabulario nuevo que no estaba en el video es este, dash. Cuando ocupamos esta linita que está acá, a eso le llamamos dash. Dash. Pero también está otra linita. Hay una línea larga y hay una línea corta. Si la línea... Ambas funcionan para lo mismo. ¿Ok? Una es larga y la otra es corta. Una se llama dash y la otra se llama hyphen. ¿Ok? Una se llama dash y la otra se llama hyphen. Entonces, por ejemplo, la larga se llama dash y la corta se va a llamar hyphen. ¿Cuál es la diferencia? Se ocupa para lo mismo. La diferencia es que una se ocupa más en los Estados Unidos y la otra se ocupa más en Inglaterra. Pero se ocupa para cantidades, números de teléfono, para separaciones de números. ¿Ok? Una se llama dash y la otra se llama hyphen. Hyphen. La PH junta en inglés es sonido F, si se fijan. La PH se vuelve F. PH igual F. Hyphen. Hyphen. Igual que farmacia, en inglés se escribe PH. Pharmacy. Y se pronuncia pharmacy. What's the other one? Pharmacy. Hyphen. Ah, filosofía. Philosophy, se escribe con Fisher, Perdón. Dime, Julio. ¿Sí no está compartiendo pantalla? Sí, solo estaba compartiendo Paint. Dame el nombre del director. Está compartiendo Paint. Sí, ahí está, esta. ¿Esa? ¿Ah? Yes. Que no se ve, teacher. En serio, bueno, lo vuelvo a compartir, espéreme, lo voy a volver a compartir, probablemente algo pasó. Va, está bien. Ok. Ok, entonces tenemos dash es la línea larga y hyphen es la línea más corta, pero se ocupa para lo mismo. Por ejemplo, en mi número de DUI, cuando yo lo digo en inglés va a ser... Se fijaron que lleva una línea chiquita. Si es muy chiquita, va a ser hyphen. Entonces sería 00 o el 0 lo, también lo puedo decir, OO. O doble, si es dos ceros, it would be 00398505-5. Entonces ahí ocupo hyphen o dash, como yo me sienta mejor, pero creo que porque es muy cortita diríamos... Hyphen 5. Ok. Ahí va a ir su número de DUI. Yo les pongo el mío, el ejemplo con mi DUI. Ok. My cell phone number is 60107183. Siento que es más fácil decir O que 0 para mí. O. Y se puede ocupar solo para números, decimos O. Podemos decir O o podemos decir normalmente 0. Cuando tenemos dos números o tres números, si tenemos dos, podríamos decir double y el número o triple y el número. Por ejemplo, si mi DUI tiene dos ceros, sería double O.
Pero si mi DUI tuviera 3-0, sería triple O. ¿Cómo se pronuncia double y triple? Double, triple. Very good. Double, triple. Como de tripa, pero con O. Triple O. Entonces, dependiendo de su información, así lo pueden escuchar. Y también, como voy a dejar una tarea en listening de escucha, de un dictado de números de teléfono, entonces ahí van a practicar el double y el triple, ¿ok? Entonces, vuelvo. El NEET también tiene hyphens. Entonces, el mío sería 0614 dash or hyphen 070380 dash 102 dash O o 0, ¿ok? My house number 230 or 230. Ahorita solo estamos viendo los números por separados, todavía no hemos visto las cantidades juntas. Entonces, por eso me interesa que practiquen los números de manera separada, ¿ok? No el número completo, no 230, no 230. ¿Ok? Porque ya junto es más difícil. Entonces, ahorita solo quiero que se familiaricen con esto. ¿Ok? ¿Questions hasta ahorita? ¿Preguntas sobre la pronunciación? Ah, y antes de que se me olvide, y el número que siento que les puede costar más pronunciar es el número 3. Para ello, tenemos que sacar la lengua de afuera hacia adentro o que la lengua toque nuestros dientes. ¿Ok? Three. Si no saca la lengua, se va a ir así. Miren, three. No estoy sacando la lengua. Si yo la saco, sí. Three. Pero si no la saco, se oiría three. Entonces, por ejemplo, para alguien en la clase que tenga 33 años, ¿nadie en la clase tiene 33? ¿Nadie? ¿No? ¿O 30 y algo? ¿Nadie? Ok. Yo 37. Vaya, entonces sería 37. 30. Entonces, 30, 30. Tiene que sacar la lengua para 31. Que le dé el número. 30, 31, 32. Entonces, entre el 30 y 40 necesito que lo practiquen sacando la lengua. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Porque imagínense si nos cuesta decir el 3, el 13, el 30, el 33, el 333, y así suben los números. Si no sabemos decir el 3, pues nos va a costar más teacher. Adelante. Entonces, mejor aprender de manera individual. Uh-huh. Teacher. Yes. ¿Cómo se llama? A question. La pronunciación que le dije en el Discord, no sé cómo es la pronunciación. ¿Cuál pronunciación? No sé cómo que se pronuncia cuando ya es, permítame, voy a ir al video mejor. Dice, por ejemplo, six tongue sound. No sé ya, cómo se ya, pronuncia. cuando son mil. Ajá, correcto. Ya, no logro entenderle cómo el pronunciamiento realmente. Thousand. Vamos la lengua. Thou y send, como de, cuando mandamos un mensajito que le damos send, de send, de enviar. Thou, send. Thousand. There you go. Thousand. 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 Yo sé que es difícil, esa es como una de las más difíciles porque todas las TH son difíciles. 13, 14, creo que es la más difícil. 13, 14, 15, 16. Ok, yes. Pero por lo menos del 1 al 10, ¿cuál les cuesta más? ¿Qué número creen que les va a costar más? ¿O les cuesta más ahorita? ¿Del 1 al 10 o del 0 al 10?
El 3. 3. Saquemos la lengua. 3. ¿Cómo sería, teacher? 3. ¿Cómo sería ya la pronunciación? Ah, ok. Aquí está, mire. Acá lo puse en la cajita, acá. 3. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y les explico. Notas de voz de lo que vimos tempranito sobre my favorite color, my favorite color. Y 3. Y una nota de voz con su información, alguna información que puedan tener. Ese es mi ejemplo, pero ustedes nuevamente le pueden agregar o quitar, ¿ok? Notas de voz, dos notas de voz. Una con lo que vimos tempranito sobre ustedes. My favorite color, my favorite book, my favorite movie. Y la otra sobre, practicando los números del 1 al, bueno, del 0 al 9, con información sobre su DUI, su NIT, su celular, su número de casa, su número favorito, su edad. Y para la edad siempre va a ser I am, nunca va a ser I have. En español decimos yo tengo, en mi caso 41. Pero yo no digo yo tengo 41 en inglés, yo digo yo soy, ¿ok? Yo soy o estoy. Yo soy 41 años en inglés. So, I am 41 o I am y la edad que tengo, ¿ok? Nunca I have, jamás. Okay, it's always I am. Mm-hmm. Teacher, aquí en WhatsApp le vamos a enviar esos dos audios. Sí, a mí personalmente, pues para que sepa yo quién es, quién me la está mandando, ¿ok? Está bien. Teacher, mandaría yo los dos audios o solo el faltante. Si quiere practicar, mándeme los dos. Si solo quiere mandar uno. Solo el segundo, porque ya practicó el primero, pero si quiere volver a practicar por las palabritas, está bien. Entre más practique, mejor. Teacher, una pregunta. Dime, José Víctor. Con, digamos, si uno quiere decir 1135, ¿cómo sería? 1135. Entonces es 1000. Es 1000. 100 es 100. 135, ¿verdad? 1100 y 35, 35. Okay. Gracias, teacher. Ok. Vamos a llegar ahí, pero todavía no. teacher. Acuérdense de hacer de tarea el cuadrito del bingo. No se les vaya a olvidar porque el lunes jugamos bingo, ¿ok? Con frijolito y todo en mano. Ajá. Bien. Yes. Questions, preguntas. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Cómo fue lo del bingo? No lo entendí. Aquí está el bingo, el cartoncito de ejemplo. Usted puede hacer su cartoncito de bingo con sus números favoritos que no pasen entre el 1 y el 90. Y lo ponen ahí y el lunes vamos a jugar bingo para practicar esto. Ok, y con lo que la lección lo tengo en el mismo donde está usted ahorita porque no quería avanzar de ahí, me ha dado miedo. No, entonces la idea es que, que avancen, por lo menos que terminemos la unidad 1 porque la otra semana ya vamos con la unidad 2 y parte de la unidad 3. Okay, perfecto. Entonces, si usted puede avanzar, dele. Si usted puede avanzar, está bien. Si usted se siente cómodo haciéndolo, si no, igual vamos pues tema con tema y ahí vamos practicando, ¿ok? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, les voy a mandar, I'm going to send you links de audios para que usted lo escuche dictado. Quiero que hagan un, porque tenemos de aquí jueves, viernes, sábado y domingo, tienen 3 días para hacer diferentes actividades. Entonces les voy a mandar un par de actividades para que practiquemos y el lunes quiero ver cómo si han practicado realmente con el bingo. A ver. Ok, va a haber una de escuchar, ok, una hoja de trabajo de escuchar, va a haber otra de un dictado, ok, un video y usted escucha el video
y luego al final ve los resultados. Al final se va y ya después de hecho la actividad del dictado, ve los resultados y ve cuánto se sacó. Me interesa número por número, no me interesa la cantidad en sí, sino que haya podido escuchar los números de teléfono correctamente. Y tus notas de voz solamente. Pregunta, y obviamente trabajar en la plataforma. So I need to work, 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 work on the platform, okay? Mucha tarea, muchísima tarea. Pero entre más tarea, mejor. Más practican. Tengo miedo, tengo miedo. No, it's super easy. Hemos visto esa semana, ya llevamos una semana, vimos the alphabet. The confusing sounds, los sonidos confusos en el alphabet, like J and G, right? Eso pueden ser confusos, los sonidos confusos en inglés. We saw right now the numbers. Si no han terminado de ver el video, véanlo una y otra vez. Practiquen, repitan, repitan, repitan. Ahorita ustedes están como los bebés. Repiten, repitan, repiten para que se les quede la palabrita. Ok, so practice, practice, please. Excuse me, teacher. Yes. I have a question. Yes, Jaime, what's the question? Tengo algunas preguntas ya que estamos en diálogo ahorita. Uh-huh. Fíjese que vaya, el cuadrito de bingo tiene que ser 5x5. Simplemente, los números al azar. Sí, usted escoge los números. Ese solo es un ejemplo. Decía el compañero ahí, estaba escuchando que tiene miedo. De igual manera, fíjese que estaba viendo todas las clases que tenemos en estas 5 semanas. Y la pregunta es, en los exámenes que vi, yo siento que están bien complicados, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿va a ser uno por uno cada día o los 5 bien solo? No, el examen, no vayan a hacer el examen. El examen lo hacen conmigo un día. ¿Y cuál es el examen? Podría explicar yo, porque yo lo he hecho recorrido todo hasta el... Midterm, dice midterm y final evaluation, ahí están. No los vayan a hacer porque hay un día en el que lo vamos a hacer. Yo creo que ya los hice. No. Sí, no ha llegado ahí. La cosa es, profe, que okay. ¿Los vamos a llenar juntamente con usted? ¿Los va a apoyar o los va a dejar solos ahí? Yo voy a estar ahí viéndolos, observándolos y solo como ayudándoles y apoyándolas, pero no dándoles las respuestas. Sí, fíjese que estaba en un pensamiento y ahí quizás a todos los va a servir. Yo pienso que nosotros hemos pensado como principiantes, ¿verdad? Pero pienso yo que si alguien hubiera empezado sin ningún conocimiento de todos los que estamos, para nosotros, para mi persona, por decir, esto es avanzado lo que estamos viendo. No, yo sé, y créanme lo que puedo. Le doy la razón también al amigo. Es que sabe el problema, teacher. Estoy dando más recursos para que ustedes puedan tener más recursos, parte de los que ya están ahí, para que no se sientan así. Esa es la idea. Teacher, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros pensamos en español y no pensamos en inglés, y por estar pensando en español estamos traduciendo al mismo tiempo que queremos aprender, y por eso es que no estamos aprendiendo realmente. Pero es muy difícil pensar en inglés realmente, porque nuestra lengua materna es español, pues. Bueno, mi punto de vista, claro, poquito a poquito. So switching to from English to Spanish, English to Spanish, little by little, that's the idea, poquito a poquito, okay, little by little. Pero bueno, si tienen preguntas, si tienen comentarios, text me, write to me, okay? You have homework, o si tienen tarea, mucha tarea, para que practiquen los números, okay? Mañana descanso, ¿verdad? Sí, mañana no nos vemos hasta el lunes. Oh, see you on Monday. ¿Cómo nos fue la semana? Increíble. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Vi un comentario ahí de alguien que puso que jugaran Duolingo. La verdad, yo creería que la recomiendo porque sí es bastante buena, yo la tengo. Ok, para los que no la tienen. Por el WhatsApp. Ok. Yo tengo años de no usar Duolingo, la verdad, y ahí es donde más o menos aprendí un poquito lo básico. Pero sí, hay unas cosas que sí puedo decir, esto está difícil para mí ahorita. Ahí vamos paso a paso, no se preocupen. Ok, bueno, los dejo, se nos acabó el tiempo, but as always, les agradezco, en serio, thank you, thank you, thank you for connecting. Agradezco mucho que se hayan conectado. Espero les esté usando cada recurso y cada actividad.
enjoy, háganla, ok, háganla, entre más actividades hagan, van a aprender más rápido, ok, you're going to learn faster, y el repetir, por favor, ahorita es importante repetir, 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 pronunciación, 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 ok, ok, guys, talk to you Monday, see you Monday. Para los que no tenemos con quién practicar, ¿qué hacemos? Los llamamos ahí aleatoriamente. Hi, my friend. Can you repeat for me? No sé cómo se dice realmente. Cómo, pero bueno, la idea se dio. Pero bueno, gracias. Feliz noche a todos. Se portan bien. Bye, bye. Hasta el lunes. Bye, guys. Adiós.